Buenas tardes, hoy inauguramos temporada, creo que es la tercera ya, y capítulo número 100. O sea, ya llevamos 100 capítulos aquí en Un Café con Quijote y hoy, como no, tenemos a un gran invitado y sobre todo con un tema muy al orden del día que es inteligencia artificial, así que me trae un experto. Así que nada, buenas tardes, Henry, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Rodri? Bien por aquí. Gracias por la invitación. Saludándolos desde Latinoamérica. Vivo en Bien. España, pero saludándolos desde Latinoamérica, que ya te contaré qué estoy haciendo por acá. Vale, luego te preguntaré qué tal allí por ahí, por Latinoamérica, como has dicho antes, estás haciendo cositas interesantes. Pero antes que nada, como siempre, yo hago mi gran primera pregunta a todos mis invitados y es: ¿quién es Henry Jiménez? Antes de lo que es ahora, ¿de dónde vienen? ¿Qué estudió? ¿Qué inquietudes tenía cuando era pequeño? ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? Cuéntame, Henry. Venga. Bueno, mira, te cuento así rápidamente para no echaros el cuento muy largo, pero soy colombiano, tío, pero vivo en España que alrededor de 12 años. Soy español, evidentemente también. Pero antes de eso, bueno, he trabajado en muchísimas partes, tengo como, o sea, tengo 38 años, de hecho recién cumplidos, pero tengo como 30 trabajando, tío. Entonces, claro, porque en Colombia trabajaba un montón desde muy pequeño, vendiendo zapatos, después pasé por diferentes sectores, trabajé en la industria farmacéutica, en la industria financiera, trabajé en lo que no te imaginas, trabajé en una librería, tío, vendiendo libros, no me acabo de acordar. Y adicional a eso, pues ya después me vine para Madrid. Y porque toda mi familia pues es española, el único pues, la única pelota que estaba en Latinoamérica era yo, básicamente. Y entonces pues decidí ya volver a Madrid. Y vivo hace 12 años, pero pues ahorita estoy en Latinoamérica porque estoy haciendo un tema de formaciones de inteligencia artificial. En los últimos años he trabajado como Head of Growth, ese todo lo que tiene que ver con Growth Hacking, Marketing, Web 3.0, que fue uno de los últimos curros con los que yo trabajaba, que era un portal de noticias. Yo era el Head of Growth Global, donde hacía todo lo que era y se permitía para crecer orgánicamente dentro de la plataforma. Después fui mentor de algunas startups en España, trabajé con algunos clientes en España también para hacerles growth. Y durante el tiempo que estuve en Bin Crypto, que es la plataforma del portal de noticias que te comentaba, empezamos con el tema de Web 3.0 y después con IA. Y ahí fue que me empecé a involucrar un poco más con el tema de la inteligencia artificial, hacer un poquillo, a bichear un poco más de qué tenía, cómo era esto, cómo era la estructura, la tecnología, qué tanto iba a ser tendencia, qué tanto no iba a ser tendencia. Y pues nos hemos dado cuenta que hay un gran valor que se puede, es una tecnología que va a ser disruptiva, de hecho ya lo está haciendo, pero va a cambiar muchísimo más en los próximos años, y que va a ser como lo de la crisis de las.com, ¿no? De hecho, en las formaciones que doy, la gente piensa que la crisis de las.com iban a acabar con las páginas web, y no. Como podemos ver, pues hubo una transformación digital. Entonces, he creado evolupedia.com, que es el sitio. Ha pasado como por varias etapas. La primera etapa fue por el tema de las herramientas de inteligencia artificial, como hacer un directorio donde tuviera más de 3.000 herramientas en español. ¿Por qué? Porque pienso que todo el mundo, o sea, todas las que existen están en inglés y no aportan el valor, sino que lo que quieren es únicamente generar tráfico. Entonces, al ser una tecnología nueva, mi primera fricción que vi cuando estaba buscando era que yo no me sabía el nombre de las herramientas. O sea que, de hecho, todavía no me las sé todas y más de una persona no. Entonces, creamos el directorio por categorías y profesión, dando valor a que si tú eres un marketingiano, trabajas en programación, trabajas en tecnología, trabajas en la parte legal, trabajas de diseño, en copywriter, en SEO, pues encuentras herramientas de acuerdo a tu profesión o área. Entonces, ahí ya eliminamos una fricción bastante interesante. Pero como te cuento, ha pasado por muchas etapas. Ahorita ya ha crecido un poco más. Estamos con temas de formaciones, estamos con temas de noticias.
Estamos con temas de una newsletter que es una, creería yo que es la más grande de España y Latinoamérica, que habla de inteligencia artificial, con 22.000 suscriptores, que ha crecido a un ritmo desde marzo bastante grande, no comparado con los americanos, pero para tener 22.000 suscriptores en menos de 6-7 meses es bastante. Y ya, y eso es lo que Es estoy haciendo. una barbaridad una suscripción de 22.000 suscriptores, vamos. Pero a ver una cosa, antes de cómo pasas, a mí me interesa saber cómo pasas de todos las formaciones, bueno, formaciones, digo, oficios que has dicho que librería, vendiendo zapatos y demás, al mundo online. ¿Qué estudias en un momento para luego dedicarte Te al voy a ser grow? honesto. Te voy a ser honesto. Escucha, tío, cuando yo soy, yo tengo de profesión ADE, ¿vale? En Vale, Colombia, sí. y tengo dos maestrías o dos máster, como les dicen en España, uno en marketing y ventas en inglés y otro de comportamiento del consumidor. De hecho, dos de las más importantes universidades de España, entre comillas. Vale. Pero si tú me preguntas qué es lo que me ha hecho ir al mundo online, ninguna de las dos. Claro, por eso digo, porque nada que ver y de repente cómo saltas al mundo Nada que online ver, y tío. encima con el growth hacking, que es una cosa Claro, que a día de yo hoy la fui. gente no entiende. Claro, de hecho, fui yo uno de los primeros en conocer el tema del growth hacking como metodología y como concepto. Porque yo antes hacía growth hacking, pero no sabía que se llamaba así. Vine a descubrirlo por medio de Chan Ellis, que es el creador que acuñó este tema de growth hacking, y lo vine a aplicar cuando emprendí. Yo emprendí varios, hice varios emprendimientos, de hecho, Evolupedia es uno de ellos, Vale. pero emprendí y varios, uno de marihuana medicinal, otro de una cafetería para mascotas, y ninguno de los dos funcionó. Bueno, el primero sí funcionó. Pero pues por temas de sociedad con nuestro querido compañero que en su momento odié, pero espero que le esté yendo bien, hizo unas pequeñas trampas para la sociedad. Entonces, pero son cosas que se aprenden, ¿no? Entonces, pero durante ese proceso, como no teníamos pasta, pues uno hace todo lo posible por hacer estas acciones para poder hacer crecer la compañía. ¿Sabes lo que te digo? Los primeros usuarios, cómo podíamos adquirir, cómo podíamos retener. Y ahí fue que yo empecé a entender qué era el growth hacking. Después ya me especialicé por prueba y error, tío. Prueba y error, yo me equivocaba, hacía hipótesis, prueba y error, aprendiendo también de personas como Chan Ellis, donde pues pagué algunos cursos, hice en YouTube, miré en YouTube, literalmente. Y después empecé a generar contenido por LinkedIn, que de hecho soy bastante reconocido en LinkedIn, que es de hecho la plataforma en la cual yo genero mucho contenido. Y lo que hago es que pasé a eso. Y dentro del growth hacking empecé a hacer, cuando me contrataron en Bean Crypto, que es la plataforma del portal de noticias, pues pasé a entender lo que era Web 3.0, a implementar lo que era la IA dentro del portafolio que ellos tenían. Y ahí fue que ya fui metiéndome más a la IA porque creo que me llamaba mucho la atención. Pero, para ser bastante transparente, soy un tío que se cansa mucho de las metodologías como tal per se. Y entonces cuando veo una oportunidad como la inteligencia artificial o el growth, que en su momento tuvo un hype bastante interesante, yo lo aprendí, lo apliqué, lo ejecuté, le enseñé a la gente. Y Y pasé saltaste a a otro otra cosa. y Y salté a ahora, otro rollo. claro, y una cosa, ya que tenemos aquí ante a un grow, ¿puedes explicar a la gente que nos está escuchando qué es el concepto del grow y en qué consiste? Sí, vale. El growth como tal, el que se hace de verdad, es una metodología científica que se basa en hipótesis para hacer crecer una empresa. Normalmente cuando se pronuncia tanto en España como en Latinoamérica, esto está basado en datos. Yo tomo decisiones basadas en datos para hacer crecer una compañía. Cuando se hace growth realmente, y es un error que han dicho los españoles particularmente y los latinoamericanos, es entender que la palabra growth hace la transcripción tal cual en español de crecer.
Vale, sí es crecer, pero inclusive para crecer tú tienes que pasar unos procesos. Y esos procesos tú no pasas de ser un bebé al otro día crecer y tener una mayoría de edad. Existe un proceso para crecer. Y lo que pensamos en ese momento los españoles y los latinoamericanos es que growth es eso, se salta todo el proceso de bebé a mayor y no pasa ni por los 5 años, ni los 10 años, ni la pubertad. Y entonces creen que voy a hacerlo de una. Y eso es el error más grande que hay, que de hecho fue una de las cosas por las cuales me alejé un poco del growth, porque la mayoría de clientes o personas piensan que el growth se hace magia. Y no, al igual que la inteligencia artificial, tampoco hace magia porque se necesita pensamiento crítico para poder determinar qué es una IA y qué no. Lo mismo pasa con el growth, tío. O sea, es una metodología, como su nombre lo dice, metodología de un proceso científico que se basa en datos para tomar acciones y decisiones para hacer crecer. Que dentro de ese proceso se hacen acciones diferentes a lo que puede hacer dentro de una persona de pay o esto, sí, pero para eso se necesita pasta. Y otra de las cosas que la gente confunde es que hacer growth es sin pasta. Y hay que hacer growth porque se necesitan hacer experimentos. La palabra así lo dice, experimentos. Y cuando tú haces experimentos es tiempo, dedicación versus pasta. Y no todas ni las startups, ni las pequeñas, de hecho no se hace growth en startups de pequeña, de temprana edad. Se hace growth cuando ya se tiene un product market fit. ¿Vale? Vale. De hecho, no se hace después. El que les diga que se hace después, no es. Y lo que pasa es que tanto los latinoamericanos como los españoles no tenemos paciencia. No. Y entonces, ¿queréis? Entonces, porque me he topado con todo, tío. Por ejemplo, ayer me estaba un tío diciendo que quería que un tema de datos con el tema de IA. Y yo digo, sí, pero es que el tema con los clientes es un tema complejo porque es evangelizarles y el proceso de evangelizar es, yo le evangelizo y lo que tú esperas es que entienda. Y la gente tiene dentro de su proceso entender cómo funcionan las cosas y cada audiencia y cultura es completamente diferente. Entonces, para tener paciencia tienes que tener dinero. Claro. Claro, porque Entonces. el grow, por lo que estás explicando, es todo de forma orgánica y evidentemente eso lleva mucho Claro. tiempo, salvo que sea como un grow vitaminado en el que metes dinero, que simplemente entonces pagar por publicidad. Claro, y se paga por publicidad y ya está, y tienes un crecimiento más rápido y validas si el producto es válido o no. Pero aparte de eso, tener la oportunidad de que se haga orgánicamente valida si tu MVP o tu producto o tu cuando ya tienes product market fit es viral, y ahí sí se pueden utilizar métricas como el stickiness, como la virality y todo el tema. Pero antes de no, Claro. ¿vale? Porque es perder pasta. Entonces, que la gente entienda que growth es eso, los CEOs que nos escuchan, pues yo soy un poquillo anti, ¿cómo se dice? Un poquito ogro en este caso, y Sí. es que cuando me llega un cliente con las oportunidades de hacer crecer y no veo que tiene pasta, no funciona. O sea, es hacerle botar pasta, tío, literalmente. Claro. Y luego entonces del grow saltas a la web 3.0, que eso también explicarlo un poco, porque a mí esto, yo creo que la web 3.0 es un poco lo que empezó con todo esto del metaverso y demás, y luego yo creo que ha pegado un poco de buff, ¿o no? Sí, ha llegado. Lo que pasa es que voy a hacer la comparación con la inteligencia artificial y con el Web 3.0. El Web 3.0 es todo lo que tiene que ver con nodos, que es un poco más complejo, que es la posibilidad de no hacer lo mismo tradicionalmente. Voy a tratar de explicarlo lo más manualmente posible. Para poder crecer dentro de una organización. Es una tecnología que viene y marca una disrupción, pero es una disrupción que no es fácil de entender. Y entonces, comparado con la inteligencia artificial, tío, por ejemplo, ChatGPT o Bard de Google o otras herramientas que existen, cuando su usabilidad y facilidad de entender
valga la redundancia, es fácil y que todo mundo, inclusive nuestra madre y nuestras abuelas, preguntan y pueden utilizar una herramienta como tal, como ChatGPT o un WhatsApp con inteligencia artificial, es ahí donde hay una disrupción. Y es fácil de entender, porque es como cuando haces un diseño de un usuario en una página. Si una persona lo entiende y sabe cuál es el problema y la solución, no lo ayudas a pensar, se vuelve viral. ¿Qué pasa con la web 3.0? La web 3.0 es una tecnología que sí, que de hecho es muy interesante, que trabaja con el blockchain, que es un tema bastante complejo, y que es una tecnología per se igual que la inteligencia artificial, pero tiene sus matices matemáticos, tecnológicos, que muy pocos pueden llegar a entender. Entonces, el proceso de evangelización es complejo y solamente unos pocos lo entienden. Los que lo entienden como tal, como tecnología, porque Web 3.0 no es únicamente criptomonedas, sino viene con otro tipo de tecnologías, como el metaverso también, Claro. esa gente se puede tapar de pasta. Pero, por ejemplo, la inteligencia artificial también te puedes tapar de pasta, pero lo entiende todo el mundo. Entonces, Claro. tu espectro de audiencia aumenta versus el web 3.0. Entonces, de hecho, yo invierto en criptomonedas. He perdido mucho dinero, la verdad. Yo lo hago más por curioso que por otra cosa, porque de hecho, cuando uno aprende de estas cosas, uno tiene que perder. Así sea tiempo, pero lo pierdes, ¿vale? O sea, porque claro, tu curva de aprendizaje depende de la capacidad que tú tengas cognitiva, pero por ejemplo, yo puedo aceptar que mi curva de aprendizaje para algunas cosas no es tan alta como la de otras personas que pueden llegar a entender tan rápido el tema de Web 3.0. A mí me costó, la verdad, porque tiene muchos matices y muchas regulaciones que hay que entender, de las monedas, es una movida, tío. Claro. Mientras que con el ChatGPT hay esa misma curva de aprendizaje, pero entiendo más rápido que lo que entiendo con la web 3.0. Entonces, son tecnologías, para concluir, son tecnologías que hacen una disrupción en un mercado como tal bajo unos parámetros tecnológicos. ¿Qué pasa? Que el uno es más complejo que el otro. Claro. Y claro, lo que pasa es lo que acabas de decir tú. Es mucho más entendible, entre comillas, la inteligencia artificial que la web 3.0, con lo cual llegas a mucha más gente de una forma más masiva. Pero tú que empezaste de repente con la inteligencia artificial, ¿cuál fue la primera inteligencia artificial que viste y dijiste, ostras? Porque es verdad que la inteligencia artificial ha llegado de repente y en 4 o 5 meses ha pegado un boom increíble. Que yo creo que empezó con ChatGPT, no sé si el 1 o el 2, es que no lo sé, ahora va por el 4 Plus, pero empezó en nada. Entonces, ¿cuándo empezaste a probar las primeras y cómo has visto la evolución de decir, ostras, es que es increíble? Mira, la inteligencia artificial viene, ya que ya estoy más metido en el tema, tiene muchísimos años. De hecho, ChatGPT está por la versión 4, que es la paga, y la 3.5, que es un escalón muy pequeño debajo de ellos, pero existe la 1, la 2 y la 3, ¿vale? Y hay un proceso que viene casi desde el 2004 trabajando con inteligencia artificial. Desde el Lo que 2004. pasa, lo que pasa es que cuando se hizo el lanzamiento de este último, que fue en noviembre del 2020, del año pasado, perdón, del 2022, es donde se pudo entender cómo podía una máquina generar una respuesta tan rápida a una cosa que nosotros podemos llegar a tardar tiempo en hacer. Pero esto viene desde, entonces el crecimiento viene muchísimo, de hecho, mucho más atrás, porque hay diferentes tipos de inteligencia artificial. Desde el año 1965, en el 97 también IBM lanzó uno que se llamó DeepMind, que era para poder trabajar con una inteligencia artificial que se llama reactiva, que se creó para un propósito per se, pero tiene muchísimos años. Lo que pasa es que ahorita ha evolucionado en esa misma respuesta que te quiero dar, tanto que ya todo el mundo lo entiende. Entonces, esa como sería la primera respuesta de la segunda pregunta que me hiciste, y yo lo vine a utilizar desde que salió lo de Midjourney.
que di como los primeros pasos con DALL-E y todo el tema, y realmente no le di muchísima importancia, porque creo que, porque, ¿qué es lo que pasa? Que uno piensa que no todo el mundo lo va a utilizar, y entonces son otras plataformas, otras tecnologías, y, no, y la capacidad para tú entender qué funciona o no, pues la versión 1 de Midjourney no era tan buena como la 5, la que está actualmente, pero ya va por la versión 5, tío. Pero yo creo que empecé a utilizarla más cuando salió ChatGPT. ChatGPT, que uno como que miraba y decía, ostras, funciona. Ya después de eso empecé a estudiar mucho más, a crear evolupedia.com, a mirar que había muchísimas más herramientas, a practicar las herramientas que existen para cualquier tipo. Y hay muchísimas, tío. Y lo que pasa es que la gente se tiene que informar bien de cuáles funcionan y cuáles no, para darle valor a su profesión o área. Claro, porque a ver una cosa, pues me acuerdo que ahora cuando empezó ChatGPT a ser más famoso, de repente apareció la profesión de prompt engineers, aparecieron miles de expertos en IA y demás, y ahí yo creo que había mucho humo, ¿no? Porque No, y prompt de hecho, habrán hecho mucho dinero, pero yo no soy, por ejemplo, muy... Yo, eso a mí me frustra mucho y yo no sé la gente por qué no. Yo creo que es el hype que hubo, pero muchos aprovecharon la oportunidad. Pero tú te metes a Twitter, tío, que es una red que no me gusta para nada, y es todos los días cómo hacerse millonario con ChatGPT o prompts de los millonarios y todo. Y la gente sigue cayendo pensando que la solución es, y está bien porque el copy, como buen copywriter, pues ha traído un clickbait que es importante. Pero, la gente con criterio no lo hace. Entonces, mi objetivo con esto, de hecho con Evolupedia, es dar contenido de valor y ser una fuente fiable e indiscutible de noticias, de guías, de tutoriales, con la newsletter, de que vosotros vais a estar enterados de lo que hay y que realmente si tenéis que pagar algo, porque en algún momento pues te voy a poner de pago alguna cosa, entendáis qué es porque estamos dando valor y no estas cosas que se dan de humo normalmente como lo de los prom que te conté. Prom engineers no hay, no hay, o sea, literalmente no hay, solamente existe en Estados Unidos. Claro. ¿Sabes? Existe en Estados Unidos porque en Latinoamérica el curso, la escuela, la universidad que diga que tiene prom engineer es porque ha contratado gente de Estados Unidos. Es Claro. la única forma de yo creer que funciona. Pero personas que no pueden, yo de hecho, yo no enseño prompt engineer porque por mucho que yo sepa, creo que me falta mucho y es una falta de respeto para los que se han dedicado 100% a crear y a desarrollar el arte de poder escribir bien un prompt, ¿vale? Que la gente se aproveche y que se necesita educar, sí. Y que tal vez yo pueda enseñar a educar, sí. Pero no me llamo experto, más bien yo lo que hago es ser divulgador de una buena forma de aprender a hacer inteligencia artificial. Claro, porque yo creo que lo que estás diciendo tú, yo creo que los prompts engineer como que empezaron a destacar primero con Midjourney, ¿no? O haciendo prompt para Midjourney, que hacían unas barbaridades. La verdad es que había unas creaciones que eran increíbles, que yo decía, Dios mío. Y yo creo que de ahí ha empezado a saltar ya al copywriting, a los emails, a la landing, a todas las mejoras que está haciendo ChatGPT, ¿no? Sí. Pero eso lo hay. Pero el que tú hagas prompts no te hace experto. Entonces, esto toma años poder entenderlo. De hecho, se llama ingeniería de prompts, entender el proceso matemático y estadístico de cómo hago una pregunta, una respuesta y el porqué de esa pregunta y esa respuesta para poder hacer fine tuning, que es poder hacer un poquillo de tunear muy bien. Finito cada una de las preguntas que se hacen. Y eso toma tiempo. Entonces, las personas que digan que son prompt engineer en Latinoamérica y en España, poco les voy a creer, porque realmente no las hay. O sea, de hecho, apenas están saliendo los cursos. Y yo lo que invito es que los que vayan a hacer un curso o algo, identifiquen cuál es el claustro que está haciendo, qué profesorado está detrás. Si tú me dices, es que lo están haciendo los profesores de OpenAI de San Francisco, ¿no? O de Google. Ah, vale, pues sí.
Claro, o sea, ya, pues es que los tíos llevan toda la vida tratando de sacar ese tipo de inteligencia artificial. Pero ahora, ¿sabes? Claro, pero ya, por ejemplo, Bing o Bard no es igual que ChatGPT, no tiene nada que ver, o se Sí, son complementan porque iguales, o sea, todo son sale del súper mismo iguales. sitio. No, son, cada uno tiene su empresa diferente. Google es de Bard, de Bing es de Microsoft. Y lo que se hacen son partnerships, OpenAI es de ChatGPT. Lo que pasa es que se hacen integraciones cada uno, dependiendo de su estructura y modelo de negocio, para poder crecer y dominar este campo de la inteligencia artificial. Microsoft se ha unido con Bing, Google pues tiene Bard, y lo que hace es que Google tiene sus Google Sheets, su Google Suite. Entonces ha hecho toda esta estructura para poder mejorar la productividad de la gente y las profesiones. Pero esto va más allá porque hay empresas que se dedican, por ejemplo, a la inteligencia artificial, por ejemplo, nuclear, a la medicinal, a la farmacéutica, a la de la construcción, donde pueden encontrarse bastantes nichos interesantes, pero todas son completamente diferentes. Que algunas u otras utilicen la tecnología que tiene Amazon, que tiene Google o que tiene OpenAI, pues es otra voz. Claro. Es como cuando utilizamos usamos Amazon Web Service. Pues es de Amazon, pero la gente utiliza el hosting y el servidor de Amazon. Claro, lo que pasa es que yo veo que ya se están haciendo sinergias, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora OpenAI, ¿no? Se ha juntado con Bing, ¿no? Para Con hacer Microsoft. todo el tema, yo creo que un poco para quitarle mercado a Midjourney, con el tema, por ejemplo, de las imágenes. Claro, es toda estrategia, tío. O sea, por ejemplo, con DALL-E, se ha hecho con DALL-E, se ha hecho integraciones con DALL-E, se ha hecho Google, pues también ha sacado su tema de imágenes. Ahorita se ha integrado con Google Extensions, que es la forma de hacer IA, pero por ejemplo, con Word, con PowerPoint, con Sheets, con correos electrónicos. Todo esto con el objetivo de dominar ellos y para que la gente lo piense utilizar. Han visto que es algo que puede ser viral y de hecho salen muchísimos, muchísimos nuevos modelos de negocio que son bastante interesantes y que están levantando bastante capital, porque la gente sabe que esto es una disrupción, que no hemos llegado al pico del hype porque todos los días salen cosas nuevas. Yo creo que el hype va a durar por ahí máximo 2 años más. Y después de la tendencia a estabilizarse, y los que estén dentro de esa estabilización son los que van a salir ganando. Claro, no, está claro. Tú ahora que estás en Latinoamérica, por ejemplo, ahí ya está Copilot, porque aquí aún no ha Sí, llegado, pero allí ya está. acá está Copilot, tío. Y de hecho, una de las cosas que nos hemos dado cuenta con el equipo es que Colombia, Brasil, Argentina, son de los primeros 5 países del mundo que utilizan ChatGPT. Fíjate. De este lado. Lo que pasa es Sí. que hay que saber, allá entra un tema de segmentación de usuarios, quién pagaría, quién no pagaría, quién paga el ChatGPT 4. Ya una cosa es los que utilizan el 3.5 gratis, a los que pagan, ya cambiaría como a zonas. Por ejemplo, los que más pagan en Estados Unidos son los de ChatGPT 4. Colombia, Brasil y Argentina, que son los punteros con el gratis, pasan como a pasar décimos sextos para arriba, mientras que España pasa a ser quinto porque sí pagan. Europa tiene un problema que yo entiendo que es válido, porque también pues soy europeo. Es el tema de la ley de la protección de datos, Eso te iba a decir. pero creo que se que está bien, pero se pasan a veces un poco. Y esto es como el terrorismo que te genera que porque estás dando tus datos. Pero yo, de hecho, una vez un tío que se queja muchísimo por LinkedIn porque hacen mucho cold email en España, que la ley de protección de datos y bla, 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 bla. Y yo estoy de acuerdo si todos cumplieran y todas las empresas cumplieran bajo ese parámetro todo el tema. Pero las empresas que no lo cumplen, uno, son las que pueden tener más pasta actualmente y lo incumplen.
y entonces se pasan por el forro las leyes. Pero aparte de eso, ya a nivel personal, te estás quejando y preocupando por dar tus datos a un correo electrónico, pero yo te puedo asegurar que me meto a tu móvil y has dado datos, acceso a tus datos, a cosas estúpidas. Claro. Y a eso sí no le pones cuidado. Y tal vez ese sí es el que te está quitando todos los datos de todo el mundo. Entonces hay como una doble moral que realmente es absurda cuando hay tecnologías innovadoras y como disruptivas. Entonces, por ejemplo, Copilot está en Latinoamérica, en España todavía no está, No, hombre, en no. Europa. Pero entonces empieza a haber desventajas competitivas. Vas a ver lo que te digo. Y Claro. entonces, por ejemplo, una de las otra cosa que me pareció súper interesante. En la India, el WhatsApp y en Brasil se pueden hacer pagos ya como WeChat Como en WeChat China. en China. Como, sí, como en China. Europa no ha llegado a eso y no lo entiende, pero yo te puedo asegurar que yo le pido el móvil a Rodrigo y está metido como en 500 canales, en 500 grupos de WhatsApp. Sea, Sí. no entiendo la diferencia. ¿Me No, pero explico? sí. Yo creo que lo que dices tú es un poco abrir la mente a cosas que no queremos entender. Es como cuando yo me acuerdo cuando llegó internet poco a poco y de repente tenías que pagar con la tarjeta y era como, pero ¿cómo voy a meter aquí la tarjeta? ¿Y si me roban? ¿Y si demás? Y ahora que casi nadie lleva dinero. Todo el mundo paga con la tarjeta en Nadie, yo no cualquier pago sitio. metálico. De hecho, aquí en Claro. Colombia, pero es algo súper chistoso, porque por ejemplo, aquí en Colombia, que estoy ahorita este mes acá, el metálico es el rey. Sí. En cambio, la tarjeta no. Ah, fíjate, casi todo el mundo paga con metálico. Tu metálico, tío. Sí, tío. Y entonces yo ando sin metálico por el tema de la seguridad. Y entonces me toca, acá no existe el Bizum. Vale. De hecho, aquí existe una cosa que lanzaron hace como un mes, 2 meses, se llama Transquillao. Sigo a la Bitum, simplemente que le cambiaron el nombre. Vale. Y hay otras cosas súper interesantes, bastante, bastante interesantes, pero particularmente eso pasa. Aquí yo ando sin pasta, o sea, en efectivo, en metálico, y pago con tarjeta todo. Y entonces la gente me dice que por qué yo, pues, así, Claro. ¿cómo así? ¿Me explico? Sí. Y para la gente en Latinoamérica, pero porque hay un tema mucho más sesgado con el tema de los bancos, que creo que es a nivel, por eso también se creó el tema de la web 3.0. Ver una solución a lo abusivo que pueden llegar a ser los bancos, porque es literal. Te coloco en contexto también, porque me parece interesante ver estas métricas de un lado del Pacífico, del Atlántico al otro. Por ejemplo, aquí pagan una mierda si metes plata para ahorrar. Pero, por ejemplo, los CDTs o las cosas, yo tengo CDTs, tío, en Colombia, que me pagan el 30%. Fíjate, Los CDTs. ¿qué es un Tú vas CDT? a... Sí, tío, en ¿Qué España se llama. es un CDT? CDT es como un depósito que tú guardas en cierto determinado tiempo, que Ah, te pueden en el banco, en los bancos, vale. pero es el 30% de rentabilidad. Los bancos dan eso. Tú vas a España y en España ofrecen los mismos CDTs y lo Está, máximo que ofrecen claro. es el 2%. Claro, sí, un dos, un tres, claro. Y las cuentas de ahorro no tienen intereses para la gente. Aquí sí. Aquí es el 3 anual. Una mierda. Pero si comparamos mierda con mierda, pues Sí, ganan las no, no, jodas. está claro que, ah, pues mira, Entonces, eso es curioso. eso es súper interesante. Y yo me quedo alucinando. Yo es como que, es en serio. Entonces, la gente por eso se cansa de los bancos. Yo no soy amante de los bancos, y lo digo literalmente, porque pienso que trabajan con la pasta de nosotros y tanto los intereses como en Latinoamérica como en España. Pueden llegar a ser bastante abusivos en su sentido. Sí. Y por eso la gente se cansa. Y por eso también quieren hacer la regulación con las criptomonedas. Vas a darte cuenta por ahí dentro de 3, 4 años que con el tema de las CBDC, que son las criptomonedas legales de los bancos, van a decir, ahora sí es legal.
Porque los bancos están dando cuenta que la fuga de capitales, la gente los está escondiendo porque ya no creen en ellos. Entonces, ese es el problema, pero no es un problema de la persona que se meta a Web 2.0 o se meta a inteligencia artificial, Claro. que es lo mismo que pasa con la inteligencia artificial cuando tú quieres, piensan que los van a reemplazar. No, te va a reemplazar aquella persona que sepa utilizar o aquellas empresas que hayan implementado inteligencia artificial, porque son más eficientes, más óptimos y tienen una estructura que no tienes tú. Y entonces, si yo me demoro en hacer 5 horas un copy o lo que sea, en lo que sea, de fotografía o lo que sea, y con la inteligencia artificial me demoro 2 horas, pero si tú eres un buen copy y sabes hacerlo, pues tu productividad va a aumentar, Claro. pero tú vas a sacar una ventaja competitiva versus el que se demora 5 horas. ¿A quién voy a contratar yo? Pues al que sabe hacerlo en 2 horas. ¿Por qué? Porque básicamente necesitamos ser productivos y para eso la inteligencia artificial. Y tal cual, para eso también pasa lo de los bancos. Llegó las criptomonedas, la web 3.0, vieron que los están reemplazando y entonces ahora sí, pero la gente ya no cree. Entonces, es lo mismo, digo, tecnologías que van cambiando y que te tienes que adaptar, porque si no te adaptas, pues pierdes. Claro, y hablando de pagar, ¿merece la pena pagar de ChatGPT? Sí. Dentro de las formaciones que yo doy, tío, yo doy formaciones de ChatGPT 3.5, pero básicamente casi la mayoría de las formaciones que doy son de 4.0, porque ChatGPT 4, bueno, falta ver el lanzamiento de Gemini de Google, pero por ejemplo, de hecho Google va a sacar Google Duet, ha sacado Google Duet, creo que la semana pasada, pero con ChatGPT lo que pasa es que tienes dentro los plugins, tienes las extensiones que son muy conocidas, por ejemplo, está Canva. Canva Sí. está dentro de ChatGPT pagando. Sí. Puedes hacer muchísimas cosas, pero lo que yo creo que más va a flipar, esto es como una pelea, ¿no? No sé si has visto, Google lanza algo y al otro día OpenAI lanza otra cosa. Sí. OpenAI lanza algo y entonces, tío, por ejemplo, me acuerdo que estaba viendo la de Google Bard que podías unir las extensiones de Google Bard. Tú te metes a Google Bard, todavía no está activo para toda Latinoamérica ni España, entonces me metí por Estados VPN. Unidos, por VPN, sí, y pude darme cuenta que yo me conecto con mi cuenta de Google y abro Google Bard y le puedo preguntar por correos electrónicos históricos y él me lo saca. Me explico. Y de hecho te muestra. De hecho yo hago una formación de eso. Pero por ejemplo, después tú puedes hablarle y también él te va a contestar y te saca información. Crear una presentación de una notificación que tú hayas tenido con un calendario. Crear esa buscando y va y busca en toda tu suite y te crea lo que tú quieres. Eso mola porque te ayuda y te ahorra tiempo que flipas. Claro. ChatGPT, ¿qué tiene, tío? Lo de los datos. Lo de los datos es flipante. Lo de los datos es alucinante. Lo que pasa es que hay que saberlo hacer y para eso ChatGPT sacó Enterprise porque tiene un tema de regulación bastante complejo porque no pueden Claro. meter datos sensibles dentro de esta plataforma. Pero, por ejemplo, yo de hecho, la gente se queja y dice, no, que los datos, y yo, ¿qué pasa son con los datos? Si lo mandan por un correo y X. Entonces yo le digo, vale, coloquemos un ejemplo. Yo trabajaba en la industria farmacéutica y en la industria farmacéutica cada semana yo tenía que programar las visitas que tenía que hacer a unos médicos. Y tenía que organizarlos para no repetirlos durante todo el mes. Y eso quita tiempo. Hacer eso es un coñazo. O sea, hacerlo manual es un puto coñazo. Entonces yo me demoraba 3, 4 horas haciendo eso todos los domingos. Buah, tío. Pues con ChatGPT, en la parte de pago, subes el bendito Drive y le Claro. dices, hazme la planeación de los 3 primeros meses o de los siguientes 6 meses. Y te lo organiza de acuerdo a lo que tú hayas hecho durante, y te demoras 5 minutos. Y tienes un tema de 3, 6 meses, 12 meses para todo el año de tu planeación. Para tu productividad, te sirve un montón. No, ¿Me pero explico? para la parte de análisis, tú le puedes meter un PDF directamente y tú lo analizas, pero tiene limitación porque yo, por ejemplo, el otro día metí uno y me dijo que tenía más de 100 folios y que no lo leía. Pero en ChatGPT. Sí.
En el plus. Eso no lo sé, ¿eh? Como lo he intentado, lo he sido Es todo. que, claro, es que, claro, es que, claro, también es verdad que Es luego que hay un asusta un montón, poco, ¿eh? hay un Y es montón como de que, exacto. plugins, hay un montón de plugins, y yo creo que hay algunos que funcionan bien y otros que no tanto. Eso, por ejemplo, en Evolupedia sí que lo hacéis bien, ¿no? ¿Filtráis un Ajá. poco, habláis de plugins o No, solo de IA? vamos, ahora te cuento cómo, hacia dónde vamos, ¿Sí? pero nuestro objetivo es ser el one stop para la IA. O sea, en la IA queremos que todo lo que, si tú estás buscando formaciones, cursos, guías, noticias, herramientas, descuentos, todo, lo encuentres en Evolupedia y no tengas que irte a ninguna otra parte. Lo que pasa es que es un proceso de mucho trabajo porque hay que estructurar bien, hay que posicionar bien. Entonces, yo doy formaciones in company y entonces también vamos a dar, de hecho, también meter cursos para empresas, que también vemos algo bastante interesante ahí. Pero yo creo que las formaciones se tienen que ganar con reputación y eso es lo que estoy yo generando en este tipo de cosas por medio de LinkedIn y todo esto. Entonces, allí lo que pasa con todo esto de los plugins es que tienes que saber cuáles van a utilizar. Por ejemplo, la newsletter va a ser de pago los miércoles, miércoles o jueves, porque vamos a meter cosas que realmente consideramos importantes. ¿Qué consideramos nosotros importantes para aprender? Que aprendas a utilizar bien un curso de ChatGPT. Tú tienes acceso a este curso completamente gratis y pagas la membresía. Tienes descuentos si pagas la membresía, tienes tutoriales, eventos y webinars si tiene con gente muy top de San Francisco, de Londres, de Irlanda, de Colombia, donde aprendes y se le da valor. Porque creemos que hay mucha información y no saben por dónde empezar. Y es lo que pasa contigo. Por ejemplo, si tú te metes 100 folios en un PDF, pues seguramente vamos a hacer un webinar de las 5 mejores plugins de pago o de gratis, donde puedas utilizar los PDFs. Pero eso toma tiempo, porque claro, con ChatGPT hay algunas restricciones, pero por ejemplo, si pagas Humata, que a cierta parte es gratis, se puede hasta 60, ¿no? O sea, se puede hasta 60, pero después de pagar, sí, después de pagar puedes subir los que quieras, puedes subir hasta un libro. Pero todas esas cosillas se enseñan dentro de la membresía para que la gente encuentre el valor realmente importante. Porque son, yo no sé si te pasa, tío, pero hay mucha información. Claro, eso es lo que te iba a decir. Es que hay demasiada información, demasiado hype, que luego muchas cosas no llegan a tanto porque también, bueno, y tú que eres experto en IA, ¿consideras súper fundamental empezar a estudiar un poco el pensamiento crítico? De hecho, en las formaciones que doy, hay una parte que habla una inteligencia artificial y donde se le preguntamos, ¿cómo hacemos para evitar que la inteligencia artificial no nos quite el trabajo? Y de hecho responde, tío, el ChatGPT, lo tengo en voz off, perdón, en voz on, y donde le decimos y responde y dice que una de las cosas que tienes que trabajar para que la inteligencia artificial no te reemplace es el pensamiento crítico. Eso lo dice la propia ChatGPT. Sí, le dice el profesor. Para que no te reemplace, tienes que trabajar el pensamiento crítico. Porque hay que saber, inclusive cuando vas a hacer un prompt, si es cierto o no, o si lo que tú le estás preguntando lo entiende o no a la forma de ver cómo tú quieres expresarlo. Y eso se enseña. Y ese pensamiento crítico es donde va a sacar la ventaja competitiva de todo el mundo. Aquellos que no lo sepan utilizar, pues van a perder. Y uno dice, pensamiento crítico, buah, es fácil. No, no es fácil. Porque tienes que conocer muy bien la herramienta. Claro, pero Tienes tú, que. claro, pero tú, por ejemplo, tú tienes muchos prompts. Ahora, por ejemplo, estás regalando la trilogía de los prompts o algo Las hojas así. de truco, pues sí, hacemos esto para atraer gente a la newsletter, Vale. para después a la membresía. ¿Tú los has Por ejemplo, probado? sí, casi todos los pruebo, o sea, yo los hago de vez en cuando. Los plugins los he utilizado la mayoría. Y esos prompts que yo meto,
Es porque los he probado. Por ejemplo, la que hago los miércoles, yo hago las newsletters de los domingos y la de los miércoles. Y la de los miércoles, que va a ser mucho más de curro porque queremos enseñar, por ejemplo, el miércoles pasado, no este, sino el anterior, salió cómo colocar el tono de voz con ChatGPT. O sea, tu tono de voz, cómo colocarlo en ChatGPT. Y es súper chulo, digo, lo tienes que intentar. Y es de, a ver, que no me lo he inventado yo. Vuelvo y digo, yo aprendo y yo lo que hago es que replico esta información para que lo utilicéis. ¿Qué pasa? Que tiene el proceso de que le haces como tú le tienes, como escribes tú, y tiene unos pasos. Y dice, si colocamos, como cuando haces un comando en una programación, si digo siguiente, la palabra siguiente, sigues hablando como yo. Si dices fin, sigues hablando como ChatGPT. Entonces son cosas súper interesantes que realmente llama la atención, pero que yo las trato de dar gratis hasta ahorita, pero vamos a pasar a un nivel más porque creemos que lo que hacemos, que es el filtrado de lo que tú quieres aprender, tiene valor, ¿vale? O sea, de tanta información que llega, aprender lo que debe ser cuesta. Y nosotros estamos aquí para ayudaros, porque de hecho con las noticias, con Evolupedia, lo que hacemos es filtrar las 500 noticias que vienen hoy, todos los días. Yo solamente subo dos. Claro, Cada 500. la filtra es con ella, ¿no? Claro, las filtramos. Tenemos dos personas que trabajan y miran el contenido para identificar qué es importante y qué no. Y eso ya es lo que estás viendo. Estoy con un proyecto de inteligencia artificial, pero necesito de las personas que tengan el pensamiento crítico Claro. para decir, ostras, esta noticia es fake, esta no, vamos a probar esta herramienta, esta funciona, esta no. Y todo esto es pensamiento crítico. Bueno, Pero claro, como quieras. y personas, porque es lo que dices tú, son inteligencias artificiales, te ahorran una barbaridad de tiempo, pero tú eres el que le tienes que decir, quiero que me hagas tal, o quiero que me dibujes no sé qué, o quiero que me organices, si no, ella no lo hace. Entonces, es ahí un poco donde entramos de momento las personas humanas, y tienes razón, que el que domine todas estas cosas se Por lo menos llevará. sin curro no se va a quedar. ¿El qué? Por lo menos sin curro no se va a quedar. Claro, sí, porque yo me acuerdo cuando empezó ChatGPT, todo copywriter, nos hemos quedado sin trabajo, madre mía, es que esto ya verás, es imposible, no podemos competir, y para nada, porque yo voy probando a veces y digo, escríbeme un email frío, escríbeme no sé qué, y a mí no me gustan nada, porque tienen ahí, no, es como decirlo, que tienen un tono como robot, o sea. Ya. Hay que preentrenarlo. Claro. ¿Sabes? Porque, y para eso está el ser humano. De todas maneras, ahora, por ejemplo, ChatGPT sí que sacó ahora las instrucciones personalizadas, que eso está súper Claro, bien. Que eso está súper bien. eso hace poco creo que tú hablaste en la newsletter de cómo hacer, entrenarlo, pero yo creo que aún no había salido las instrucciones personalizadas y ahora ya han Ah. salido. Y entonces, claro, eso sí que está guay porque si tú, yo soy copywriter y le pongo las instrucciones personalizadas, ya siempre me habla en términos de copywriting, porque es para lo En que me términos. interesa. Eso es. Y entonces ahí sacas una ventaja competitiva. Claro, no, no, está claro. Y es aprovechar un poco la base de datos que tiene, aunque no es actual, pero bueno, ya han vuelto, claro, aquí en Latinoamérica ya está, pero aquí ya han vuelto a meter ChatGPT con Internet, que yo creo que no funciona muy bien aún, pero... Lo han puesto, aquel ya lo pusieron, allá todavía, ¿no? Sí, allá en España ya lo han puesto, lo pusieron la semana pasada, me parece. También aquí en En Latinoamérica. México también. Sí. Vale, Sí, y sí. una pregunta, que además seguro que tú lo sabes. Me parece súper curioso que haya una carrera brutal, OpenAI, Microsoft, Google, ¿dónde está Apple? No, ah, sí, Apple también, ellos están. Aquí en España no se sabe nada, o en Europa, que Apple No, esté sí, haciendo no, nada. de hecho hice una noticia sobre esto, porque ellos no se van a quedar detrás. Ellos están detrás de, no me acuerdo el nombre, tío, pero ¿Están es aquella noche. callados esperando la oportunidad o qué? ¿O de No, repente? ellos van a sacar un ChatGPT, pero no se llama ChatGPT, se llama. No, no se llama Apple GPT, no, se llama. Apple GPT.
Sí, no, sí, es que, no, sí, pensé en eso, pero no se llama Apple GPT. Sí, creo que saqué la noticia donde decía esto, porque ellos están trabajando detrás, está Amazon detrás, tío. Amazon está trabajando en una cosa que es bastante, que es Bedrock, que es para las empresas como tal, porque ellos ven negocios en las empresas, no a nivel de retail como es el B2C, Claro. pero, por ejemplo, ahí pueden sacar muchísima pasta. Y entonces están detrás con Bedrock en Amazon Web Service. Y apoya inclusive a las empresas para que hagan inteligencia artificial. O sea que está guay. Apple también está detrás, digo, porque quieren un su pedazo de mercado. China también, ¿sabes lo que te digo? China no se está quedando detrás. Entonces, se hablan de las más importantes porque son las más reconocidas, pero detrás está la carrera, a ver quién lanza una cosa y otra cosa. Pues como la carrera cuando vea que llegar a la luna, pues ahora es la carrera a ver quién llega a la IA más potente. ¿Quién lo domina? Bueno, sí, de todas maneras también se habla de los ordenadores cuánticos, ahí va a haber un salto grande, por si los hacen, porque yo Sí, hace sí, sí. poco vi una noticia de que habían conseguido un componente, el LK99, que era como que el superconductor, que si se aplicaba iba a ser real. Los ordenadores cuánticos iban a funcionar a un nivel nunca conocido. Yo digo, no sé Sí, dónde lo quedó dije eso. también. Esa primera noticia sobre eso también, tío. Se está trabajando, lo están trabajando y por eso te digo que el hype no se va a acabar. Claro. Porque cada día va a salir una cosa y todo el mundo va a quedar flipando. Y lo que yo invito a la gente es que tengan fuentes seguras de información para que puedan estar informados. No es aprender todo, porque ningún ser humano es capaz. El que diga que sabe todo. Es imposible. No, es imposible. O sea, ni los mejores premios Nobel, porque los premios Nobel por eso se entregan por categorías: física, química, escritor, porque están dedicados únicamente a su escritura, a su física y a su química, y a Claro. unos trabajos específicos. Pero si tú a un físico le preguntas, háblame de escritura, no. ¿Me explico? Porque nunca ha aprendido de eso. Entonces, tratar de aprender de una cosa para poder ser especialista de eso. Se puede sacar una ventaja competitiva interesante. Bueno, pues ahora hemos estado hablando ya de Volupedia, pero ahora vamos a hacer el spam de valor en el que animo a todo el mundo a que se suscriba a mi canal para ver entrevistas tan interesantes como la de Henry, que yo creo que estás posicionado. El otro día te fastidió, ¿no? Que no estabas entre los 100, las Ah, 100 no, pero yo personas más gané. influyentes de IA, pero debe ser el 101, ¿eh? A nivel mundial. Le coloqué a Bartolomé y yo le dije, tío, ¿qué pasa? No aparecí. No, pero es broma, ¿eh? Yo cómo me voy a comparar con ese tío. Hombre, pero yo creo que a nivel Latinoamérica debes estar en el top 10 seguro, ¿eh? Yo no Sí, conozco a sí, nadie, sí, sí. yo no conozco a nadie latinoamericano o No, de no, habla no, hay, hispana. no, ni de España ni de Latinoamérica. Creo que soy de los pocos. Habemos unos tres o cuatro que tengo identificados. Pero ¿Sí? creo que estoy ahí, estoy ahí, estoy ahí en el top 5, generando valor, que es lo más importante. Existen evidentemente en Twitter, pero lo que pasa es que en Twitter es otra voz. Twitter es un Claro. tema, es un tema más de, no sé si decir llamarlo spam, porque no aportan valor, Claro. pero nosotros aquí aportamos, y de hecho con Evolupedia es aportar valor para posicionarnos con una reputación bien chula. En Evolupedia, ¿cuándo sale la newsletter de pago? ¿O cuándo saldrá? Estamos, tío, estamos, es que vamos a hacerlo, de hecho aquí es primicia, Vale. vamos a lanzarlo creo que o este miércoles o el que sigue, estamos dando los últimos, Pues mira, justo la entrevista sale mañana, vale, que es los miércoles. últimos, Mañana es miércoles, para que te sitúes. vale, los últimos, es que me confundo con el horario, los últimos preparativos, como los últimos. Estamos afinando las cosas porque queremos entregar algo de valor. Estamos sacando, poniendo cosas que realmente sean interesantes. De hecho, vamos a hacer el primer webinar con inteligencia artificial, pero en datos, Vale. porque de hecho nos hemos dado cuenta que la gente habla de, por ejemplo, las empresas, inteligencia artificial, pero cuando ya la van a aplicar, se estrellan con los datos. Y claro, hay que saber hacer IA en datos para que pueda hacer ese proceso que funcione. O sea, ahí van a ser cosas súper interesantes, van a salir unos descuentos. Esta semana, el domingo, va a salir un
con un partnership, que también aquí digo como es la exclusiva, porque nos hemos dado cuenta, o sea, Evolupedia quiere ser el one stop de inteligencia artificial de habla hispana, y dentro de las cosas que tiene es que vamos a lanzar cursos y formaciones, pero los cursos y las formaciones los vamos a hacer con un partnership, y ese Vale. partnership ha creado, por ejemplo, el primero, cómo desarrollar, cómo convertirse en prompt designer, creando cosas brutales, tío, para fotografía, para diseño, para arquitectura, utilizando herramientas brutales. Y para los que estén inscritos en la membresía, va a tener un descuento especial de casi 200 euros. O sea que te estás ahorrando la pasta bastante ahí. Entonces, son cositas que traemos aquí para darle valor a la membresía, para la comunidad y para que la gente aprenda realmente. Bueno, a mí apúntame el primero para la membresía de pago, ¿eh? Que ya te lo dije y me apunto ahí. Igual que Ahí. en la newsletter ya estoy desde hace, yo creo que desde que salió. Debo Desde que ser salió. Y nos está yendo. de los primeros que se metió ahí de los 22.000. Ahí No, estaba yo. de hecho, ahorita estaba pensando porque vamos a tener unas cosas interesantes para que estés pendiente de los próximos mensajes que empiezan a salir la próxima semana, porque van a llegar a ciertas personas, no a todo el mundo, porque aquí vamos a premiar la lealtad de los que realmente leen la newsletter. Hay unas personas, tío, que estaba viendo yo haciendo un análisis en la newsletter de Evolupedia, una persona que abre el correo electrónico, o sea, lo abre. Tenemos un open rate como del 44%, que es bastante alto. Una barbaridad. Pero hay una persona que abre 300 veces ese correo, porque lo podemos dar, porque lo abre tantas veces. Claro, entonces como que va bajando así, va bajando así, va bajando así. Y entonces yo creo que hay que darle valor a esas personas y darles por la lealtad y para que nos ayuden a recomendar en el tema de la membresía. Estoy pensándolo, ¿sabes? Porque hay un precio de fundador, pero creo que vamos a dar unas sorpresas, así que hay que estar pendientes del correo electrónico. Vale, pues ahí estaremos pendientes del correo electrónico. Henry, muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que estás muy ocupado, aunque utilices IAs para que automaticen muchas cosas. Ahí tienes que estar tú como persona. Ya, Espero tío. leerte por LinkedIn, que siempre te leo por ahí, que ahí sí que tienes, la verdad, que bastante contenido. ¿Qué te digo, eh? Pones tanto contenido que al final llega un momento y dices, madre de Dios, si es que no sé ni por dónde empezar, porque No, es... tío, hoy por ejemplo, hoy le dije a la community manager, tío, ay, dejemos descansar a la gente. Porque yo creo que siga dando vueltas el contenido más bien. Sí. Porque no, es muchísimo y la verdad es que siempre muy interesante. Pues un placer tenerte aquí. Espero leerte mucho la newsletter, el LinkedIn, y que la gente vea aquí la entrevista y sobre todo que se suscriba al canal y a Venga. Evolupedia. ¿Vale? Vale, gracias, Rodri. Un abrazo, Henry. Chao. Chao, chao.